Seguir con el tema de las declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez. Recién hablamos con el intendente general Alvear, Walter Marcolini. Y ahora también es un placer recibir al intendente del departamento sureño, San Rafael. Sí, Emir Félix, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Emir? Muchas gracias por... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto. Los saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez. Hablábamos con Marcolini con respecto a las declaraciones del gobernador. ¿A cómo está general Alvear? Y la pregunta para usted, intendente, ¿cómo está San Rafael hoy por hoy? Y si tuvo también la posibilidad de escuchar el mensaje del gobernador. Sí, por supuesto que lo escuché. Aparte, estuve hablando anoche y esta mañana también con el gobernador, en base a la situación. La primera pregunta que me haces, bueno, creemos que estamos muy bien en cuestiones relativas. Si nos comparamos en el ámbito de lo que nosotros significamos en cantidad de habitantes de la provincia, todo el sur, somos el 16% de la provincia de Mendoza. Y bueno, hoy la provincia superando los 7.000 casos, nosotros tenemos que estar superando los 1.100 casos y estamos en 250. Quiere decir que, en definitiva, relativamente a lo que sucede en la provincia, todavía estamos bien. Eso es una foto de hoy. Sí. Y el COVID es una película, no es una foto. Así que esto veremos en los días que siguen cómo se viene dando la situación. ¿Para usted habría que volver a otra nueva fase? Porque, digamos, acá hay que armonizar entre lo económico, lo sanitario. ¿Usted cree que está bien esto que se ha tomado o ya tendríamos que estar volviendo a una fase de no distanciamiento, sino aislamiento? Yo creo que no se puede armonizar la salud y la economía. Yo creo que la economía tiene que subordinarse a la situación de la salud. Bien. Porque nada funciona. No podemos pensar en que mañana vamos a abrir el turismo de Mendoza y a quien les ofrecemos turismo no le vamos a poder decir que si sucede algo lo vamos a poder atender. Si tenemos el sistema, nuestro sistema de salud comprometido, realmente la situación económica se complica de por sí. No porque hagamos cuarentena o no la hagamos. La pandemia en sí genera situaciones muy difíciles en el consumo. Y esto es una realidad tanto en la Argentina como en los países que han mantenido todo abierto. Nosotros, en función de nuestra particularidad que tiene San Rafael, ya habíamos hace 10 días retrocedido a esta fase que ha retrocedido hoy el gobernador. La situación, creemos nosotros, es que todavía no se conoce un sistema más efectivo que el aislamiento. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es evitar tener que ir a fase 1 de un solo saque. Y para evitar ir de un solo saque a fase 1, vamos a tener que ir retrocediendo en la medida que lo necesitemos. Lo dijo el gobernador hace un ratito, la invitación al presidente Alberto Fernández, probablemente esté el día lunes. ¿Usted como hombre fuerte del Partido Justicialista tiene alguna novedad? ¿Hay ya, entre comillas, alguna bajada de línea desde Presidencia de la Nación? Si se sabe, si aceptan la invitación del gobierno y en caso de venir Fernández, si usted vendría de San Rafael aquí también a estar en contacto con el presidente argentino. Primero que si, en definitiva, si yo sabía que Alberto Fernández tenía la voluntad de venir a Mendoza. Esto a mí me lo habían planteado tanto el jefe de gabinete como el ministro del Interior y el mismo ministro de Salud. No sé si será la semana que viene, lo vamos a ir chequeando y yo lo voy a ir hablando también con nuestras autoridades en Buenos Aires. Para yo viajar a Mendoza tengo que entender qué agenda quiere trazar el presidente y solo viajaría si es realmente necesario. Hoy día mi tarea acá es muy vertiginosa, estamos todo el día trabajando y si realmente me puedo sumar a esa agenda, no le quepa duda que me sumaré, pero realmente si es necesario. Claro, el gobernador dijo que sería no solamente lo sanitario, en realidad muchos temas que pueden tener que ver con lo económico. ¿Usted no sabe, no, qué se trataría? No. El gobernador ha estado ayer con el presidente. Ellos han estado reunidos. Veremos si en estos días nosotros, previendo la agenda que marque el presidente, nosotros nos podemos sumar a esa agenda. Ustedes saben que cuando viene un presidente hay compromisos, se generan agendas para los próximos meses del año, así que creo que es importante.
La última. Sí, perdón. Lo escucho. Sí, dígame. No, la última pregunta de mi parte. Creo que cuando ustedes me hablan de bajar de fase, nosotros, si bien en San Rafael ya habíamos retrocedido, quiero que se comprenda la situación de nuestra situación en el sur de la provincia con nuestras limitaciones que tiene el sistema de salud en sí mismo. Cuando la salud y cuando el sistema de salud del Gran Mendoza se compromete, compromete el de toda la provincia, porque como ustedes sabrán, desde el interior de la provincia tenemos muchas derivaciones médicas al Gran Mendoza. Cuando se complica el Gran Mendoza, nosotros no podemos obtener esas derivaciones y por lo tanto colapsan los sistemas de salud del interior de la provincia. Y esta es una realidad que tiene que ver, como dije hace días, con el recurso humano. Así que si la venida del presidente significa poder conseguir situaciones para evaluar la necesidad de generar recursos humanos, porque como ustedes saben, respiradores se consiguen, los fierros se consiguen, un hotel se puede convertir en una clínica, lo que no podemos fabricar, son recursos humanos que están en la trinchera. Y esta es una de las realidades. Así que estuve hablando anoche también con el ministro de Salud, con Ginés, planteando las necesidades de conseguir algún sistema de más rapidez en la obtención de hisopados, para que aquel que tiene algún síntoma pueda ser hisopado lo más rápido posible. Bueno, estamos buscando, creemos la posibilidad que posiblemente tengamos que poner otro laboratorio aquí en el sur o buscar algún otro sistema de método más preciso que nos pueda abordar esa posibilidad. Sabemos lo que está pasando en el Gran Mendoza con las demoras que obtienen en los turnos para hisopado. Creo que eso es importante, llegar con la información lo más rápido posible para generar el aislamiento de los vínculos estrechos lo más rápido posible, ¿no? No lo quiero despedir, intendente, con esta última pregunta, un minutito ya sobre el final, le digo al equipo de producción. Turismo sí, turismo no, para parte de noviembre, diciembre, enero y febrero, por lo importante que es para la provincia, pero principalmente para su departamento. Nosotros en lo que tiene que ver con el turismo externo vamos a depender muchísimo de los factores de los vuelos y vamos a depender muchísimo de lo que pase en las provincias vecinas. Nosotros tenemos afluencia de un vuelo diario a San Rafael, pero también tenemos mucha gente que llega en su vehículo particular. La situación de lo que vaya a ser San Luis para nosotros es clave. Si alguien tiene la complicación para cruzar San Luis de 4 o 5 horas para poder cruzar, esto es un problema. Así que, pero yo le he manifestado claramente a nuestro sector del turismo que tenemos que ser creativos, vamos a tener que buscar la manera de que quienes puedan venir se puedan traer certificados de test o de test de PCRs para que podamos tener mayor seguridad, porque es lo que le decía al principio, va a todo depender de nuestro sistema de salud. Si queremos vender turismo al exterior y al que vamos a recibir no le decimos que si le sucede algo no lo vamos a poder atender, sería una locura. Entonces, me parece que podemos tener la mirada más optimista, pero también tenemos que ser realistas. Así que, en definitiva, en esta etapa nosotros estamos haciendo turismo interno para los sanrafaelinos. Están todos los sanrafaelinos en las cabañas del Cañón de la Tuela, en los reyunos, están yendo a hacer turismo rural. En eso lo hemos aproximado porque la clave de los primeros decretos y de los primeros protocolos que veníamos recibiendo de Nación era que tratáramos de no vincular áreas regionales que tengan circulación viral con quien no las tiene. Nosotros todavía no estamos en circulación viral, todavía estamos en una etapa de contención, siguiendo los vínculos estrechos de las personas que aparecen positivas. Como les decía, todavía con muy pocos casos. Muy bien. Unir con una zona de circulación viral sería muy negativo para nuestras posibilidades de cubrir la salud. Nuestro sector de salud tiene limitaciones y eso, en eso tenemos que basarnos, ¿no? Muchas gracias, intendente. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias por el tiempo.